Cuando me diagnosticaron hace 19 meses el cáncer de páncreas, lo primero que hice fue conectarme a internet para saber de dónde narices sale el páncreas, qué hace el páncreas en mi cuerpo. Desde aquel día me pasé muchos meses sin querer saber nada sobre él, pero luego fue todo lo contrario. Necesitaba saber, informarme, conocerle para conocerme. El cáncer me ha dado la mejor lección de mi existencia, sacar de mí lo mejor como ser humano. Ya me lo había dicho la enfermera que me atendió en mi primera sesión de quimioterapia. Hoy comienzas un nuevo camino que te hará mejor persona. Cada vez me gusta más la vida, aunque la realidad me obliga a enfrentarme a la oscuridad. No soy un inconsciente que mira para otro lado cuando le ponen ante los ojos lo feo de la vida. No, es que ahora mi cuerpo, mi mente, necesitan belleza para sobrevivir. Soy feliz y me encantaría tener todo el tiempo del mundo para disfrutar de este momento de tanto aprendizaje. El de levantarme cada mañana con la ilusión de recibir un regalo. El de seguir con pasión la vida. Este no es mi testimonio, sino el de mi madre. Es un mensaje de vida, un mensaje sobre todo lo que el cáncer le enseñó. Pero mi madre se quedó sin tiempo para poder ponerlo en práctica. La misma enfermedad se lo quitó. Ayúdanos a conseguir tiempo para los pacientes con cáncer de páncreas.